¿Por qué? Aleluya. Dios te bendiga a todos. Gloria a Dios. Estamos en la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto dice amén? Hay mucho fuego en la casa. Gloria a Dios. Aleluya. Valerie. Vamos. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Yes, he is. Todo el tiempo Dios es. Ay, otra vez. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. God is a good God. Yes, Dios es un Dios bueno. And he is doing great and marvelous things. Y él está haciendo cosas buenas y maravillosas. And he wants to remind us. Y él quiere recordarnos that we can make all the plans. Que nosotros podemos hacer todos los planes. But his plan. Pero sus planes will always be sustained. Siempre van a estar sostenidos. And will be accomplished. Y van a lograrse. You see, many of us here today. Saben, muchos de nosotros hoy have thought. Hemos pensado how things should be. Cómo deberían ser hechas las cosas. Or what should happen. ¿Y qué es lo que debería suceder? And we get frustrated, y nosotros nos frustramos or we get disappointed in God, cuando nos sentimos que Dios nos ha desilusionado because it's not happening the way we think porque it las should. Cosas no están sucediendo como nosotros debemos pensamos que debería ser. Amen. ¿De verdad? Amén. Amén. But you see, when we understand, pero saben, cuando llegamos a comprender that God's plans que los planes de Dios for our lives para nuestras vidas will always be accomplished siempre se lograrán in his timing, en el tiempo de in Dios his moment, su momento that will most glorify him que más gloria le va a llevar a Él through our lives. A través de nuestras vidas. Amen. Amén. So I want to encourage you. Así es que les motivo 2024, que en este año 2024 to grab a hold nos aferremos of God's plans for your life. A los planes que Dios tiene para and tu remember, vida y recuerden if God said it, si Dios lo ha dicho he's gonna do it. Él lo va a hacer. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Porque con Dios, porque con todo Dios, es posible. Amén. Oh, pues amen. Fuerte para el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay fuego en la casa. Amén. Yes, amen. There's fire of God in His house. How many believe today? ¿Cuántos de ustedes creen hoy? That with God everything is possible. Que con Dios todas las cosas son posibles. Tell somebody today. Dile a alguien hoy. With God everything is possible. Con Dios todo es posible. Hallelujah. Hallelujah. I mean, no, faith comes by hearing. ¿Cuántos de ustedes saben que la fe viene por el oír? And hearing the word of God. Y por oír la voz de Dios. Amen. Amen. See, I believe. Saben, yo creo when I preach the word today, que cuando yo predico la palabra de Dios you're hoy, going to receive faith ustedes van a recibir fe for your miracle, para su milagro, for an open door, para puertas abiertas, for a promotion, para una promoción, for new business, por nuevos negocios, for new level of ministry, por nuevos niveles en su ministerio. I believe miracles are going to yo happen creo que milagros van a ocurrir for the hoy glory of God. Para la gloria de Dios. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Aleluya. Aleluya. Fuego, fuego, fuego. Fire, fire, fire. Woo. The Bible says. La Biblia dice. We don't live by what we see. Que todos nosotros vivimos por lo que vemos. But we live by faith. Pero vivimos por fe. Amen. Amen. We live by faith. Vivimos por la fe. Not by sight. No por la vista. Hallelujah. God Hallelujah. Wants you to understand. Y Dios quiere que tú entiendas. That we have to live by the supernatural. Que necesitamos vivir conforme a lo sobrenatural. And by the power of God. Por el poder de Dios. The word of God says la palabra de Dios dice esto. That the power of God. Que el poder de Dios. Brings forth the kingdom of God. Trae el reino de Dios. Amen. Amen. Tell your neighbor, dile a la persona del lado. This is the time. Este es el tiempo. For the kingdom of God. Para que el reino de Dios to manifest in your sea life. Manifestado en tu vida. Amen. Amen. 2024.
is a year es el año for the doors to open for para your las life. Puertas abiertas en tu vida. Hallelujah. Hallelujah. How many know God has new beginnings? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene nuevos comienzos? It's a new season. Es una nueva temporada. The past is gone. Ya el pasado quedó atrás. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm reaching forward. Voy hacia adelante. To all the new things. Para alcanzar todas las cosas that nuevas. God has for que me Dios this year. Tiene listas para mí este año. This is going to be the best year. Este va a ser el mejor año. It's going to be the best year. Va a ser el mejor año. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Woo, receive it, receive recíbelo, it. Recíbelo, recíbelo, hallelujah. Hallelujah. Bible says live by faith, not by sight. La Biblia dice vive por fe, no por vista. And that our faith y nuestra fe cannot be established no in the puede wisdom estar of fundamentada en la sabiduría de los hombres, but in the power of God. Sino en el poder de Dios. If we use the natural mind, si nosotros comenzamos a usar la mente natural, we cannot comprehend no podemos comprender the power of God. El poder de Dios. It's hard to explain. Es muy difícil de explicar. A miracle. Un milagro. You see, one time, saben, en una ocasión, a man was healed. Un hombre fue sano. He was blind from the day he was born. Era ciego desde el día en que había nacido. And they brought him before the Pharisees. Y lo traen delante de los fariseos. And the Pharisees, where's his parents at? Y dicen los fariseos, y bueno, ¿dónde están los padres de él? And the parents came in. Entonces vienen los padres. And said, yes, he was born blind. Y ellos le responden, sí, él nació ciego. But my son is of age, he can testify. Sí, pero él ya está grandecito, pregúntenle a él. And so they asked the son. Así es que le preguntan al hijo. What happened to you? ¿Qué te pasó a ti? How did you receive your sight? ¿Cómo es que recuperaste la vista? He said, I don't know. Y él les contestó, yo no sé. All I know. Lo único que yo sé. I was blind. Es que yo era ciego. And now I see. Y ahora veo. Aleluya. Aleluya. Bueno, I was blind. Yo era ciego. But now I see. Pero ahora veo. I was in pain. Tenía un dolor. But now I'm healed. Pero estoy sano. I was in poverty. Yo estaba muy pobre. But now I'm blessed. Pero ahora estoy bendecido. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Fire, fire, fire. Fire. See, we have to believe. Saben, tenemos que creer in the power of God. En el poder de Dios. Because that's the thing that opens up every door. Eso es lo que va a abrir cada una de las puertas. Your faith. Tu fe. Is the power to overcome this world. Es el poder para vencer este mundo. Every time you try to figure things out in the natural. Cada vez que tú estás tratando de figurarte el camino en lo natural, you begin to lose faith in the power of God. Estás comenzando a perder fe en el poder de Dios. It becomes the very obstacle in your life. Eso mismo se va a convertir en el peor obstáculo en tu vida. That creates doubt and unbelief. Porque te va a traer duda, incredulidad. In the midst of your situation. En medio de tu situación. How many know? ¿Cuántos de ustedes saben? That God has not lost his power. Que Dios no ha perdido su poder. In the middle of the storm, en medio de la tormenta, in the middle of your crisis, en medio de tu crisis, in the middle of your failure, en medio de tu fracaso, God is still God. Dios sigue siendo Dios. Hallelujah. Hallelujah. Fuego, fuego. Fire, fire. Take it. Tómalo, tómalo. You see, the Bible says, in our weakness. Sabes, Dios nos dice en la palabra que en nuestra debilidad. When we're weak. Cuando somos débiles. When we cannot do it. Cuando no podemos lograrlo. God can do it. Dios sí lo puede hacer. God can do it. Dios lo puede hacer. Somebody say amen. Alguien que pueda decir amén. Hallelujah. Hallelujah. You see, when we rely upon God, sabes, cuando nosotros nos apoyamos en Dios, God shows himself strong to Dios us. Se muestra fuerte para nosotros. Can somebody say amen? ¿Podrías tú decir amén? The Bible says, la Biblia dice, the size of a mustard seed or the faith of a mustard seed. Una fe que tenga el tamaño de un grano de mostaza. Can move mountains. Puede mover montañas. Just a little bit of faith. Solo un poquitín de fe. Can move the mountains in your life. Puede mover las montañas de tu vida. The Bible says it's la Biblia dice. It's the smallest seed. Es la semilla más pequeñita. But when you plant it, pero cuando la plantas, it grows up into a great tree. Crece y se convierte en un gran árbol. And the fowls of the air
make a home inside. Y las aves del cielo se convierte en el hogar para ellas. But it says the mustard seed faith. Pero dice esa fe del tamaño de un grano de mostaza. Is able to move mountains in your life. Logrará mover montañas en tu vida. I want you to listen close. Escucha con mucha atención. The smallest seed of la faith. Más pequeñita semilla de fe can produce your greatest dreams. Va a producir tus más grandes sueños. Yeah! Sí. Fuego. Fire. Hello. Hola. Tell your neighbor. Dile que está al lado. All you need is a little faith. Lo único que necesitas es un poquito de fe. All you need is a little faith. Es todo lo que necesitas, un poquito de fe. Because the smallest seed of faith. Porque la semilla más pequeña de fe. Can produce your greatest dream. Va a producir tus más grandes sueños. Hey. Oye. Somebody say glory to God. Alguien que pueda decir gloria a Dios. Tell your neighbor, I'm in the right place today. Dile al lado, al que está al lado, estoy en el lugar correcto hoy. Hallelujah. I believe in God today. Yo le creo a Dios hoy. I believe in God's power. Yo creo en el poder de Dios. Hallelujah. The Hallelujah. Devil is defeated. El diablo está derrotado. When you resist the devil, cuando tú resistes al diablo, he is going to flee your life. Él va a salir corriendo de tu vida. Amen. Amen. Woo! See, most of the time, saben, la mayor parte del tiempo, you don't need a miracle till you need a miracle. No necesitas un milagro hasta que necesitas el milagro. Somebody say glory. Alguien diga gloria. Most of the time it's a time of crisis. Y la mayor parte de ocasiones es cuando es el momento de la crisis. Time where you're experiencing a great storm in your life. El momento en que viene una gran tormenta sobre tu vida. Many things are happening. Muchas cosas están pasando a tu alrededor. The enemy is coming in like a flood. El enemigo viene como una inundación. But in the midst of those times, pero en medio de esos tiempos, when you walk in faith, cuando caminas en fe, the Bible says he is going to lift up a standard. Te dice que Dios se va a levantar como un estandarte. He is going to come in. Él va a entrar. And he's going to turn that situation around. Va a transformar esa situación. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Hallelujah. Aleluya. Yes. Every time you read things in the Bible. Cada vez que tú lees en la Biblia. People were in the time of crisis. Las personas estaban atravesando un tiempo de crisis. Right before the miracle came. Antes de que ocurriera el milagro. Hallelujah. Hey. If you're in a crisis today. Aleluya, si tú estás atravesando una crisis el día de hoy. If you're in a fire today. Si estás en medio de un incendio. If you're in the middle of the storm today. Si estás en medio del fuego o la tormenta. If the wind is blowing and blowing. Y está sople que sople el viento sobre tu vida. It's about your time. For a miracle. Ese es tu tiempo perfecto para un milagro. Hallelujah. Hallelujah. Alguien que pueda decir amén. You see, Abraham believed God. Miren, Abraham le creyó a Dios. When God promised him a son. Cuando Dios le hizo la promesa de un hijo. That he would be a father of many nations. Que iba a ser un padre de muchas naciones. Sarah could not have children. Sara no podía tener hijos. But God promised them. Pero Dios le prometió a él. Through your seed. A través de tu simiente. There'll be many nations born. Habrá el nacimiento de muchas naciones. And years and years and years. Y años y años pasaron. And nothing happened. Y nada sucedía. But they had a promise from God. Pero ellos tenían una promesa de Dios. How many know the word of God? ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios will never return void? Nunca regresará a él vacía. But it will accomplish. Va a lograr. It will accomplish things in your life. Va a lograr cosas en tu vida. Amen. Amen. Tell your neighbor. Dile al que está al lado. God's word. La palabra de Dios. Will never return void. Nunca regresará a él vacía. You need to wait on the Lord. Tienes que esperar en el Señor. You need to wait on the Lord. Necesitas esperar en el Señor. The miracle is on the way. El milagro ya viene en camino. Fuego, fuego, fuego. Fire, fire, fire. Hallelujah. Hallelujah. But almost 25 years later. Casi 25 años más tarde. Abraham. Abraham. Almost 100 years old. Ya casi tenía 100 años.
Sarah was old. Sara estaba bien vieja. Their bodies could not have children anymore. Ya el cuerpo no le podía, no le permitía tener hijos. In the natural. En lo natural. Somebody say natural. Alguien repita conmigo, en lo natural. Nothing could happen. Nada podía suceder. But in the power of God. Pero en el poder de Dios. Everything is possible. Todo es posible. The Bible says. La Biblia nos dice. They were believing God. Que ellos le seguían creyendo a Dios. And I believe one day. Y yo creo que un día. All of a sudden. De repente. The power of God touched Abraham. El poder de Dios tocó a Abraham. Woo! Yes. Abraham said, I feel good. Y Abraham dijo, uy, me siento bien. I feel pretty good today. Muy bien me siento hoy. Hallelujah. He goes home. Y él llega a la casa. Sarah singing in the kitchen. Y Sara estaba cantando en la cocina. She's preparing a good ajiaco. Le estaba preparando un ajiaco riquísimo. His favorite dinner. Era la comida favorita de Abraham. And Abraham said, whoa, that smells good. Y Abraham dijo, huele riquísimo. And Sarah saying, how great is God? Y a Sara le dijo, uy, Dios es bien grande. Because she's feeling the presence of God. Ella dijo, cuán grande es él porque sentía su presencia. And all of a sudden, y de repente, she conceived a son. Concibió un hijo. Can somebody say amen? ¿Alguno de ustedes puede decir amén? Hallelujah. Aleluya. He did not look at his condition. Él no se quedó mirando su condición. He did not look at his wife's condition. Él no miró la condición de su esposa. But he believed God. Él le creyó a Dios. And after 25 years, después de 25 años, the word of God manifested. Se manifestó la the palabra promise de Dios. Came. Ocurrió la promesa. The power of God el poder came. De Dios en él. They could not do it. Ellos no lo podían lograr. Without the power of God. Sin el poder de Dios. Hallelujah! Hallelujah! Tómalo, tómalo, tómalo. Fuego. Take it, fire. Fuego. Fire. Some of you today are saying, wow. Alguien hoy que diga, woo. I'm starting to feel good today. Yo también estoy sintiendo bien hoy. I feel the anointing today. Siento la unción hoy. I feel the glory today. Yo siento la gloria de Dios. Amén. Woo. Hallelujah! Fuego. Hallelujah! Fuego. Fire, fire. Woo. Glory. Gloria. Some of you husbands look at your wife. Algunos de los esposos miren a sus esposas. Say you're looking good today. Dile, te ves preciosa hoy. Tell your husband. Y tú dile a tu esposo. That's the anointing on your life. Esa es la unción sobre tu vida. Somebody say glory. Alguien diga por favor gloria. Hallelujah. Hallelujah. You know, in the natural. En lo natural. It cannot be done. Eso no puede ocurrir. But in the supernatural. Pero en lo sobrenatural. By the power of God. Por el poder de Dios. Everything is possible. Todo es posible. Everything is possible. Todo es posible. Fuego, fuego, fuego. Are you with me today? ¿Están conmigo hoy? See, the moment you start considering. En el momento que tú comienzas a considerar. Your body. Tu cuerpo. Your condition. Tus condiciones. Your bank account. La cuenta del banco. You'll never. Tú jamás. See the miraculous power. Verás el poder milagroso. Manifested in your life. Manifestándose en tu vida. Somebody say glory. Alguien diga gloria. You see, when God called me on my first mission trip. Saben, cuando Dios me llevó en mi primer viaje misionero. To Bolivia. A Bolivia. My business was in trouble. Yo tenía problemas en mi negocio. I had no money in the bank. No tenía nada de dinero en el banco. And God said, go to Bolivia. Y Dios me dijo, ve a Bolivia. I said, no, Lord, I can't. Yo dije, no, Señor, no puedo. A week later, una semana más tarde, I was worshiping God. Yo estaba adorando a Dios. Oh, I love you, God. Oh, te amo, Dios. I praise you, God. Te alabo, Dios. You are powerful, God. Tú eres poderoso, Dios. With you, everything's possible. Contigo todo es posible. Vaya a Bolivia. Y él me seguía diciendo, go to Bolivia. Amen. I said, okay, Lord. Dije, sí, Señor. Within 30 minutes, en 30 minutos, I had the finances. Ya tenía bien las finanzas. Hallelujah. Bolivia, Bolivia was the place of transformation. Fue un lugar de transformación for my life. Para mi vida. God gave me a heart transplant. Dios me hizo un trasplante de corazón. He took the heart of a gringo. Me quitó el corazón de gringo. And put a Latin heart in me. Y me transportó un corazón de Dios en mí. Hallelujah. Se ponga un corazón latino. Oh, yeah. Un corazón latino. Un corazón latino fue lo que Dios me dio. Fuego, fuego, I'm sorry, fuego. Fire, fire.
Amén. Amen. Fuego, fuego, amen. But the moment you start believing, en el momento que tú comienzas a creer, the power of God begins to manifest. El poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Provision begins to come. Comienza a llegar la provisión. I was driving down the road. Yo iba manejando por el camino. God talks to me everywhere. Y Dios me puede hablar en cualquier lugar. And I was passing this beautiful piece of property. Y cuando pasaba vi este hermoso pedazo de propiedad. And the Lord said, y el Señor me dijo, I've given you that property. Te regalo esa propiedad. Now the property, ahora esa propiedad, was $200,000. Costaba $200,000. We had no money in the bank. Y no teníamos nada de dinero en el banco. But that's where you're going to build the church. Y el Señor me dijo, aquí es donde vas a construir la iglesia. And so I said, thank you, Lord. Entonces yo le dije, gracias, Señor. I receive it. Lo recibo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The next week, la semana siguiente, me and my 15 members of the church, yo junto con los 15 miembros de la iglesia, we went out to the property, fuimos a aquella propiedad, and we walked around the property. Comenzamos a caminar alrededor de la propiedad. Aleluya. And my sister-in-law went by. Y mi cuñada también vino. And she saw us on the property. Y ella vio la propiedad. And she said, "What are you doing out there?" Y ella me dijo, "¿Y usted qué está haciendo aquí?" I said, "God has given us the property." Yo le dije, "Dios nos está dando esta propiedad." How many know? ¿Cuántos de ustedes saben? Not everybody. Que no todo el mundo is going to believe in your vision. Va a creer en tu visión. But 2 years later, pero tres años después, we bought the property. Compramos la propiedad. Fuego. Fire. Let me tell you something. Voy a contarte algo. God's gonna ask you to do something. Dios te va a pedir que hagas algo. When you can't do it. Cuando tú no puedes hacerlo. Hello? ¿Están ahí? When you don't have the money. Cuando no tienes el dinero. God says, I'm gonna give you that property. Y Dios te va a decir, te voy a dar esa propiedad. I'm gonna give you that new car. Te voy a dar ese carro nuevo. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? ¿Están contigo? When you don't have money. Cuando no tienes dinero. God says, I'm gonna send you on vacation. Dios te dice, te voy a enviar de vacaciones. Amen. Amen. When your business. Cuando tu negocio. Is failing you. Está fracasando. Is when God says, this is going to be your greatest year. Ahí llega Dios y te dice, este va a ser tu mejor año. Hello? ¿Están ahí? Because God. Porque Dios. He never looks at your condition. Él nunca mira tu condición. He looks at his power. Él mira su poder. Hello? ¿Están ahí? Amen. God never looks at your condition. Él nunca va a mirar tu condición. God always knows Dios about his power. Lo único que conoce es su poder. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God calls everything that is not as Dios if it was. Llama todo lo que no es como si fuera. Amen. Amen. That's the word of prophecy. Esa es la palabra profética. That in your future, que en tu futuro, I'm going to do this for your life. Yo voy a hacer tal cosa para tu vida. Somebody say amen. ¿Alguien puede decir amén? Remember this lesson. Recuerden esta lección. They surrounded the city. Habían rodeado la ciudad. And the king of Israel and the people of Israel were starving. Y la gente, el rey de Israel y las personas estaban aguantando hambre. For many months. Por muchos meses. They could not get food into the city or out. Ni podían meter comida ni sacar nada. They were starving. Estaban muriéndose de hambre. It was a terrible condition. Era una condición terrible. And the prophet says. Y llega el profeta y dice. Tomorrow. Mañana. ¿Cuándo dice mañana? ¿Puedes tú decir mañana? Tomorrow. Di mañana. You're gonna have plenty. Vas a tener mucha comida. You're gonna have more than enough. Vas a tener más que suficiente. Tomorrow. Mañana. Hallelujah. Hallelujah. And a man stood up. Y entonces gritaron amén. And said, if heaven opened up. Y
alguien dijo no, si se abriera el cielo, this could not happen. Eso jamás pasaría. And the prophet said, entonces el profeta le dice, oh yes, oh sí señor, this is gonna happen. Sí va a suceder. Tomorrow, mañana, but you will not partake of it. Pero tú no vas a disfrutar de eso. Ay ay ay. Ay ay ay. Cuidado. Ten cuidado. Be careful. Hallelujah. When we believe, cuando nosotros creemos, we're gonna receive from the power of God. Vamos a recibir del poder de Dios. God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. Anytime, en cualquier momento. Anywhere, en cualquier lugar. God can do it. Dios lo puede hacer. Amen. Amén. Aleluya. Aleluya. Dile, Dios puede hacerlo. Dile a la persona de lado, Dios puede hacerlo. 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 Dios God puede will hacerlo. Do it. He can Dios do it. Puede hacerlo. ¡Fuego! Amén. Power of God. Fuera, diablo. I cast you out, demon. ¿Cuántos dicen fuera, diablo? ¿Cuántos de ustedes pueden repetir? Fuera, diablo. Aleluya. You see, there was a time, ¿saben? En una ocasión, when Jesus had just fed 5,000 people, Jesús acababa de alimentar 5,000 personas with two fish, con dos peces and five loaves of bread, y cinco pedazos de pan. And he sent his disciples onto the lake to go to the other side. Y él envía a los discípulos que vayan al lago para cruzar al otro lado. And it was windy that night. Y estaba como ventosa la noche. The waves were waving and tossing las the boat. Las olas movían y estremecían el bote. Hallelujah. Hallelujah. And all of a sudden Jesus comes walking on the water. Repentinamente llega Jesús caminando sobre el agua. How many know Jesus can walk on water? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús sí puede caminar sobre el agua? Amen. And they said, "Oh, it's a spirit." Y ellos dijeron, "Ay, es un fantasma." And he said, "No, it's me." Él dijo, "No, no, no, soy yo." And Peter said, y Pedro le dice, "Lord, if it's you, Señor, si eres tú, call me out of the boat." Llámame fuera del bote, de la barca. Amen. So Jesus said, "Peter, come." Entonces Jesús le dijo, "Pedro, ven." Now Peter gets out of the boat. Y Pedro sale de la barca. He's walking on water. Está caminando sobre el agua. The wind is blowing. Soplaba el viento. He's looking at Jesus. Y él está mirando a Jesús. He said, "This is fun." Y le dice a Jesús, "Oye, esto está divertido." Wow. Woo-hoo. I'm walking on water. Estoy caminando sobre el agua. Woo, glory. Yes, qué gloria. And all of a sudden, y de repente, the wind gets stronger and stronger. El viento empieza a moverse. And Peter began to look around. Y Pedro comienza a mirar alrededor. And then they begin to sink. Y entonces comienza a hundirse. Hallelujah. When you take your eyes off Jesus, cuando tú quitas los ojos de Jesús, you're going to start sinking like vas Peter. A empezar a hundirte como Pedro. ¿Están ahí? ¿Pueden decir amén? And he said, "Jesus, save me." Y él le grita, "Jesús, sálvame." So Jesus took him and lifted him up. Jesús lo levanta, lo saca del agua. I don't know what Peter said. No sé qué fue lo que Pedro dijo. He probably looked at Jesus. A lo mejor miró a Jesús. He said, "It's windy out here." Y dijo, "Oye, está como haciendo mucho viento aquí." And Jesus said, y Jesús le dice, "I know." Sí, yo lo sé. Hello? ¿Están ahí? And he took Peter and put him back in the boat. Entonces lo llevó a Pedro hasta la barca. And everything calmed down. Y todo se calmó. When Jesus is in the boat, cuando Jesús está en la barca, there's going to be perfect peace. Va a haber una paz perfecta. Aleluya. Somebody say amen. ¿Puede decir amén? Somebody say amen. Alguien que diga amén. Aleluya. You see, a life of faith, ¿sabes lo que es la vida de fe? Is you, when you're being called out of the boat, es cuando Dios te llama a salir de la barca. Every day of your life, en cada día de tu vida. See, God, ¿sabes? Dios doesn't want you to walk on water, no quiere que tú camines sobre el agua. As an experience, como una experiencia. He wants you to walk on water, él desea que tú camines sobre el agua. As a way of life, como un estilo de vida. Amen. Hello. ¿Están ahí? Did anybody hear that? ¿Alguno me alcanzó a oír?
See, we're going to have experiences. Sí, vamos a tener experiencias. We're going to experience miracles. Vamos a experimentar milagros. But God said, pero lo que Dios dice, I want to take you from glory to glory. Yo te quiero llevar de gloria en gloria. I want you to live a life of faith. Yo quiero que tú vivas una vida de fe. I want you to walk on water quiero every day of your life. Quiero que camines sobre el agua cada día de tu vida. Every day you believe God. Cada día que le crees a Dios. Walking on the water. Estás caminando sobre el agua. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Oh yes. Tell your neighbor it's time to walk on water. Dile al que está al lado, es hora de que caminemos sobre el agua. It's not an experience. No es una experiencia. It's a way of life. Es un estilo de vida. You are called to walk on water. Tú fuiste llamado a caminar you sobre el agua. Some of you right now are receiving miracles. Algunos de ustedes ahora mismo están recibiendo the milagros. The anointing's hitting you. La unción los está sanando. You're starting to get out of the boat. Están empezando a salir de la barca. You're starting to prove the word of God. Están comenzando a probar la palabra de Dios. You're starting to say yes, Lord. Está comenzando a decirle sí, Señor. I'm ready to get out of the boat. Estoy listo a salir de la barca. I'm not going to look at the storm. Y no voy a ponerme a mirar la tormenta. I'm going to look at you. Te voy a mirar a ti. Aleluya. Aleluya. Somebody say fuego. Aleluya. Alguien que diga fuego. The moment we begin to look at conditions. En el momento en que nosotros comenzamos a mirar las condiciones. Hallelujah. We take our mind off the power of God. Estamos quitando nuestra mente del poder de Dios. The Bible says. Y la Biblia dice. When we keep our mind on God. Que si mantenemos nuestra mente en Dios. He will give us perfect peace. Él nos dará perfecta paz. Perfecta paz. Hallelujah. Hallelujah. We have to believe. Debemos creer. You see, when Elijah, ¿sabes cuando Elías, he went to the house of the widow, se va para la casa de la viuda, he had to believe God. Él tenía que creerle a Dios. Because she said, porque ella le dice a él, I only have food for one more meal. Me queda comida solo para una comida más. But God said, pero Dios decía, that woman was going to sustain him. Que esa mujer lo iba a sustentar. Now she wasn't even an Israelite. Ella ni siquiera era israelita. But she had faith. Pero ella tenía fe. Because the prophet said, porque el profeta le dice a ella, you go. Tú sabes. And you make me some. Y vas a hacer algo. And you make yourself some. Me vas a preparar a mí and y después para ti y después para tu hijo. And it will multiply. Y se va a seguir multiplicando. It will never fail. Y nunca va a faltar. Until the rain returns. Hasta que regrese la lluvia. Hallelujah. Hallelujah. He didn't look at her condition. Él no se quedó mirando lo pobre que estaba. But he believed in the word. Pero creyó en la palabra. He believed in the word. Creyó en la palabra. He trusted God. Él creyó y confió. He was not moved by the condition. Él no se dejó mover por las condiciones. But he was moved by the word of God. Él fue movido por la palabra. He was moved de Dios. By the word of God. Vas a ser movido por la palabra today, de Dios hoy. Right where you are. Allí mismo donde you estás. You need to be moved by the word of God. Tienes que ser llevado por la palabra de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Raise Hallelujah. Your hand. Levanta tu mano. And say, God. Dile Dios. I believe now. Yo creo ahora. My faith. Mi fe is in the power of God. Está en el poder de Dios. Right now, ahora mismo, I receive it. Yo lo recibo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Take it, take it, take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Take it, take it, take it. Tómalo. Take it, power of God. Toma el poder de Dios. Power. En el poder. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus. Recibe esa unción de Jesús. Fluye, 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 fluye. Tómalo, tómalo, cast you out, Jesus. 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 Fuego. Fire. Tómalo, tómalo, tómalo. Hallelujah. See, this is the day of salvation. Este es el día de salvación. When you believe God. Cuando tú le crees a Dios. When you trust in God. Cuando tú confías en Dios. With all of your heart. Con todo tu corazón. You do not lean on your own understanding. A pesar de que no lo puedas ver o entender. Pero le crees a Dios. Take it, take it, take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Fuego, fuego, fuego. Fire, fire, fire. Fuego. Fire. Fire.
Right where you are. Ahí mismo donde tú estás. Say, God, I receive. Y Dios, yo lo recibo. I receive your word. Recibo tu palabra. I receive your promise. Recibo tu promesa. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I believe. Yo lo creo. Oh. Tómalo. Take your miracle right now. Toma tu milagro ahora mismo. Hallelujah. Hallelujah. Right now. Ahora mismo. God is activating gifts in you now. Dios está activando dones en ti. You're going to be operating in words of knowledge. Vas a empezar a moverte en palabras de conocimiento. You're going to begin to prophesy. Vas a comenzar a profetizar. Hallelujah. Hallelujah. You're going to begin to believe like vas never before. Vas a comenzar a creer como nunca antes. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. La Biblia dice. God has plans for you. Que Dios tiene planes para ti. For a good future. Para un buen futuro. For a good future. Para un buen futuro. A good future. Un buen futuro. Receive that anointing. Recibe esa unción. Take it right now. Recíbelo ahora mismo. Lift up your hands. Levanta tu mano. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now. Ahora take mismo. It, take it, take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Woo! Más. Take it. En el nombre de Jesús. Toma esa unción. Tómalo. Fuego. Fire. Jesus. Jesús. Hallelujah. I believe today. Yo creo hoy. I believe we can walk on yo creo water. Que podemos caminar sobre el agua. I believe we can overcome this world. Yo creo que podemos vencer este mundo. I believe if we have the faith yo of creo que a si mustard tenemos seed, la fe como el tamaño de un grano de mostaza, we can produce the greatest dreams podemos in our producir life. Los sueños más grandes en nuestra ah! vida. Jesus! Jesús! Fire! Tómalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Jesus name. En el nombre de Jesús. Take it right now. Tómalo ahora mismo. If you believe, si tú lo crees, you will see the glory. Verás la gloria. Take it. Tómalo. Yes. Sí. More. Más. Mucho más. Fuego. Take it. Tómalo. Jesus name. Take it. En el nombre de Jesús. Tómalo. That's your miracle right now. Ahí está tu milagro ahora mismo. Tómalo. That's the anointing hitting ahí you. Está la unción sanándote. The anointing is flowing. La unción está fluyendo. Grab a hold of that anointing. Aférrate a esa unción. Grab a hold of that glory. Aférrate a esa gloria. Wherever you are. Donde sea que estés. Let God touch you right deja now. Que Dios te toque ahora in mismo. The name of Jesus. En el nombre de hey! Jesús. Take recíbelo, it, take it, take it. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Take it. Tómalo. Más. Mucho más. It's yours. Es tuyo. It's yours. Es tuyo. Oh, take it by faith. Tómalo por take fe. Take that miracle, it's yours. Toma ese milagro, es tuyo por fe. Everything is new. Todo es nuevo. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Take it. Tómalo. Ya es tuyo. Hallelujah. You see, God sabes, Dios is able to do more puede hacer mucho más than we can ask or think. De lo que podamos pedir o entender. And when he sees faith, y cuando Él ve fe, when he sees your faith, cuando Él ve tu fe, he pours out his glory. Va a derramar su gloria. He's looking for people. Él está buscando personas that walk in faith, que caminen en fe, that believe his word, que crean su palabra, that believe his power, que crean en su poder. Tómalo. Hallelujah. The breath of God right now. Take it. El aliento de Dios está ahí. Right where you are. Ahí donde estás. Right where you are. Ahí donde estás. The breath of God. El aliento de Dios breathing upon you right está now. Respirando sobre ti ahora.
Gozo, gozo, gozo. Está soplando gozo, gozo, gozo. Gozo, gozo, gozo. Gozo, gozo, gozo. Gozo, gozo, gozo. Tómalo, tómalo, tómalo. Es tuyo, tómalo. Toma el gozo. Toma el gozo. A ti vengo a beber. Take the joy. Toma el gozo. Take the joy. Toma el gozo. Take the joy. Toma el gozo. Take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Take the joy. Toma el gozo. Take the joy. Toma el gozo. Take it. Tómalo, tómalo, tómalo. Gozo. Toma el gozo. Gozo. Es un caminar en fe sobre las aguas todos los días, viendo la gloria. Reciban en el nombre de Jesús. Reciban en el nombre de Jesús. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo. It's yours. Es tuyo. Fuego. Power. Poder. Top, 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 top. Tócalo. Tócalo. Más fuego. Llama a la baba, 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 baba. Toma, toma, toma. Take it, take it. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Take that anointing. Recibe la unción. Recibe la unción. Take that anointing. Recibe la unción. Que como río saciará mi sed. Más. Take that anointing. Fuego. Más fe, más fe. Bueno. Recibe el gozo. Recibe, 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 recibe. Recibe el llamado. Activación. Fuego, fuego. Toma. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Bueno. Tomen, es para todos ustedes. Lo quieren. Tómenlo. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Para todos, tómenlo. Fuego sobre ellos. Más, tómenlo. Recíbanlo, recíbanlo. Más gozo. Ahí está, tómenlo. Más gozo. Más gozo. Levanten sus manos y pídanlo al Señor. Una unción de fe, como dijo Steven, no es una experiencia, es un caminar sobre las aguas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tómelo, tómelo, recíbalo, recíbalo ahora. Aleluya. Que como río saciará mi. Steven, can you pray for me? I'm with Valerie, can you pray for us? Oh, aleluya. Levanta sus manos, extiéndelo al pastor. Aleluya. Por favor, extiendan sus manos hacia el pastor. Aleluya.
There's an anointing of the power of God in this house. Hay una unción y el poder de Dios en esta casa. He wants to take you to another level. Quiere llevarte a un nuevo nivel. To move in a new dimension of faith. Para que te muevas en una nueva dimensión de fe. For greater works and greater works. Mayores obras y más grandes. Are going to continue to manifest. Se van a manifestar. The glory of the latter house. La gloria de la casa postrera. More glorious. Será más glorioso. Empowered. Más poderoso. En unción. Says the Spirit of God. Dice el Espíritu de Dios. God has made you a man for this. Dios te ha constituido a ti en el hombre para este tiempo. Para que tú puedas llegar a las naciones. Y la gloria caerá. Revival will flow. Y va a fluir el avivamiento. Out of your life into the life of many ministers. Saldrá de tu vida la vida de muchos ministros. In the fire of the Holy Spirit. Y el fuego del Espíritu Santo. Coming upon you like Jeremiah. Viene sobre tu vida como ocurrió con Jeremías. You will be burning in your bones. Vas a sentir fuego en tus huesos. When you don't have the strength. Cuando no tengas la fortaleza. God will give you the strength. Dios te va a dar la fortaleza. And a new fire. Te va a dar un fuego nuevo. Each and every day. En cada uno de tus días. Hallelujah, Father. Now. Ahora, Padre, fresco, anointing, unción fresca. Woo, somebody say glory. Alguien que diga gloria. Más. Aleluya. Cuando tiene hambre, just have uno candidato para recibir. Amén. Aleluya. Cuando tiene sed, cuando tiene hambre. Oh Dios, queremos más de ti. Más de tu gloria. Toma. Hallelujah. Something's happening. Algo está sucediendo. Tómalo. Hallelujah. Tómalo vino nuevo. Toma el vino nuevo. Hallelujah. Receive vino nuevo. Receive the new wine. Hallelujah. Barachas, barachas and vino. Barachas. Barachas. Drunk in the spirit. Toma. Vamos, levanten aquí las manos. Toma vino nuevo. Listos para caminar una vida de fe. Tómelo. Recíbalo. Ustedes lo quieren acá, ¿cierto? Levanten sus manos. Take it. No una experiencia. Vamos a ir de gloria en gloria. Tócalos, Señor. Tócalos ahora. Reciban esa unción. Recíbelo. Recibe la unción. Aleluya. Recibe your miracle right now. There's people still receiving. Hay personas right que aún continúan recibiendo ahora mismo. Holy Spirit is touching. El Espíritu Santo está tocando muchas personas. Many of you being delivered of fear. Muchos ustedes están siendo libres del temor. You've been afraid to walk on water. Han tenido temor de caminar sobre el agua. You've been afraid to be disappointed. Han tenido temor de estar desencantados. Dios quiere decirles hoy. This is your day. Este es tu día. This is your day. Este es tu día. To be transformed. Para ser transformado. To believe. Para creer. In the power of God. En el poder de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen to Alguien that. Que diga amén a eso. Hallelujah. Give the Lord great praise tonight. Dele una Hallelujah. Gran adoración y alabanza Bless al Señor hoy. Bendígalo. Tremendo desafío. Ya no solo una experiencia. Vamos a caminar sobre esas aguas. Aleluya. Vamos a orar por Stephen. We are going to pray Valerie. For Stephen and Valerie. Valerie. Richard. Oh, está profetizando. She was prophesying. Estaba orando por ti. Sí. Pero ahorita ora por Richard. Vamos You're going to do it in a little bit. Ustedes son una tremenda bendición You're para such el avivamiento. A great blessing for avivamiento. En el peor día. In the worst day. Ellos nos profetizaron they a nosotros. Prophesied to us muchas de las cosas que hoy vemos. Many of the things that we're witnessing today. Así que yo sé lo que es so, que en un día oscuro Dios envíe palabra. Day, si tú God, lo crees, lo vas a recibir. Todo lo que dijeron ellos, ustedes lo van a recibir. Si lo creen. Yo lo creí. Tenía todas las cuentas por pagar, no tenía ni un dinero, pero ellos dijeron que iba a haber prosperidad en mi vida. Así que yo miré esto y dije, ja, ya, eso se va a pagar.
Así que no importa lo oscuro que esté hoy, la bendición va a caer sobre el que cree. Amén. Padre, yo te doy gracias por Steven y Valerie. Ellos han bendecido nuestras vidas. Lord, I thank you for Steven and Valerie. They have been a blessing for our lives. Han bendecido este ministerio. They have blessed this ministry. Sus palabras proféticas, their prophetic words, han caído en buena tierra. They have fallen in a good, y han fructificado. Soil, and they have been fruitful. Pero ahora yo te pido, but today I pray, cosecha para ellos. A harvest for them. El tiempo de la cosecha. The time of the harvest. Es el tiempo de la cosecha. The time of the harvest. Es el tiempo de la cosecha para este ministerio. En el nombre de Jesús, ministerio de poder, ministerio de unción, ninguna de sus palabras caerá en tierra. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, and the church says,